Muy buenas gente, lo habla Javi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal de Club de Javi. Y bueno, gente, en esta que se les traigo el episodio número 20 de nuestra serie de Don Star Together, la guía con Wendy. Madre mía, cuánto tiempo sin estar con esta serie. Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo del anterior episodio. Hemos llegado a 10.000 visitas y 1500 likes. Así que bueno, si queréis un nuevo episodio, ya sabéis que también tenéis que dejar eso en este vídeo. Y bueno, hoy vamos a empezar fuerte abriendo un regalito. Que espero que sea por aquí una skin completa de Wilson Cerdo, pero no es nada. Muy bien, perfecto. Vale, pues lo que voy a hacer para este episodio es plantar todas las piñas esas que cogimos en los anteriores vídeos para poder conseguir muchísima madera utilizando a nuestro leñador profesional el birger chicos así que venga me voy a preparar por aquí un poquitito de comida y le daré caña a plantar las piñas también en este episodio me gustaría empezar de manera completamente seria la base pero ya sabéis que es imposible porque no me deja el juego hacer la base es horrible sea como sea lo que voy a hacer ahora mismo es plantar todas estas piñas de abedul y supongo que las voy a plantar en este cuadrado que tengo en el mapa, arriba a la derecha, al lado de mi base. El único problema que va a tener esta estrategia es que el birger va a tener que venir hasta toda mi base y bueno, es un peligro. Pero bueno, voy a ponerme por aquí a plantar y ahora nos vemos. Mientras planto por aquí, gente, me gustaría dar muchísimas gracias a un seguidor mío que se llama Mundo del Dibujo y bueno, como su propio nombre indica, es un artista impresionante que me ha dedicado un vídeo y un dibujo de la serie de Wendy, a mí, el club de Javi. Por lo tanto, bueno, os invito a que visitéis su canal, se llama El Mundo del Dibujo, lo vais a tener en la descripción. Y en el comentario fijado, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión este dibujo que me has hecho, amigo. Y bueno, el vídeo también está bastante chulo. Y si podéis pasaros, chicos, a ver el gran trabajo de este hombre y dejarle un comentario, suscribiros y darle like, pues yo la verdad que me molaría mucho. Porque el trabajo que ha hecho es impresionante, como estáis viendo por aquí, y me mola muchísimo. Por cierto, si queréis mandarme este tipo de dibujos, tenéis que meteros en mi canal de Discord, que lo tenéis en la descripción. Oye, esta zona para plantar todos los árboles es como súper chula, ¿no? Estamos aquí haciendo como un de cultivo de abedules me mola mucho de momento vamos plantando poco a poco y tampoco se nos debería de olvidar que matar al jefe de la dragonfly sería bastante bueno ya lo sabéis chicos que la dragonfly nos da muchas gemas las escamas de dragón y todo eso así que a lo mejor matar una dragonfly en futuros episodios no es una tontería para nada me cago en este arbusto que me va a plantar mal las cosas me cago en todo porque me ha roto la simetría tío de momento quedan 11 días para invierno que ya os dije que este invierno se viene una sorpresita al canal y Wendy sigue plantando las piñas asimétricas porque es una cabezona. Pero bueno, no pasa nada porque por aquí ya hemos terminado de plantar todo. Y dejarme en los comentarios que me acuerde de visitar los árboles porque tengo que ir con el birger cuando estén al máximo de crecimiento, ¿vale? Los tengo que romper con el birger cuando estén al máximo. Y ahora, gente, me voy a hacer un manipulador de sombras utilizando troncos vivientes, una gema morada y siete de combustible de pesadilla. De momento no lo voy a colocar, pero lo voy a dejar sin craftear por aquí, metido en mi inventario. Y ahora, gente, es el momento de coger la orca de jardín y empezar a jugar un poquitito con el suelo de la base chicos voy a intentar a quitar todo este tipo de tonterías que hay en el suelo y a ver si puedo hacer un dibujo bonito para mi base eso sí me estoy fijando que la cocinita de roberto como que está un poco asimétrica a lo mejor Hago la cocina principal en otro lugar, no lo sé. De momento voy a hacer como una especie de cuadrado alrededor del oasis, a ver si queda bien, chicos. Y muchísimas gracias por todos los comentarios que me habéis puesto en el anterior vídeo, ya que yo leo siempre todos los comentarios que pueda y me mola muchísimo leer vuestras opiniones. Vale, gente, de momento he hecho esto y no sé cómo lo veis, pero yo creo que queda bastante bien. Y ahora lo que tenemos que coger es el suelo este de alfombra que hay puesto por el mapa, porque me va a venir bastante bien. Aquí tenemos un set piece, ¿vale? Un lugar con bastante Suelo de mármol y suelo de alfombrado. Así que voy a pirarme un rato a pillar de ese tipo de suelo. Pero antes voy a probar a ver si queda bien, chicos. Porque no sabemos si va a quedar bien ese suelo de alfombrado. Así que a ver, ponemos aquí suelo de alfombrado. Y no queda mal, ¿no? Yo creo que queda bastante bien poner, poner por aquí la alfombra en lo que es el oasis. Y aquí a lo mejor alrededor podríamos poner el suelo de mármol, como estáis viendo. Y le da un toque bastante hogareño. Aquí en las esquinas pondríamos un poquitito de suelo de alfombra. Y estáis viendo ya que tiene. Una forma bastante chula. Los alrededores por aquí realmente no sé de qué hacerlos, pero a lo mejor utilizar un poco de madera y hacer un suelo así de maderillas podría quedar bastante chulo, así que me voy a pillar por aquí unos cuantos tablones y vamos a intentar decorar con ese suelo de madera, que por cierto, si no lo sabéis, el suelo de madera se hace por aquí en la máquina de ciencia utilizando tablones. Por lo tanto, me voy a hacer unos cuantos tablones. Con 17, más o menos deberíamos de ir bien. Y ahora, en la pestaña de estructuras, nos podemos hacer el suelo de madera. Me voy a comer por aquí una pequeña albóndiga. Ahí está. Y a ver qué tal queda poner por aquí el suelo de madera. ¡Oh! queda bastante chulo, gente. ¿O, o qué? Os gusta, chicos, dejadme en los comentarios a ver qué tal os está pareciendo la base. Porque yo creo que este pequeño diseño que me acabo de inventar está quedando bastante chulo. Voy a terminar de poner por aquí el suelo de madera. Ahí está, vale. Y sí, queda muy hogareño. De hecho, tenemos muchas esquinas para colocar los objetos que queramos. Aquí podemos poner la máquina de ciencia, también el motor de, de magia y todo eso. Así que voy a ver dónde coloco las cosas. Lo primero va a ser romper las cosas antiguas porque esta hoguera no tiene mucho sentido. Y más teniendo en cuenta que esta base va a ser una base de verano, creo que no tiene mucho sentido que sea aquí una hoguera en el medio. Así que la quitamos. Y voy a poner el manipulador de sombras en este punto del medio de este cuadrante, como estáis viendo, que puede quedar bastante chulo. Ahí está, a mí me gusta mucho. El motor de los barcos también lo debería de tener por aquí cerca de base, porque nunca vas a saber cuándo lo necesitas usar. Por lo tanto, creo que lo podemos colocar también en uno de estos cuadrados. Supongo que lo puedo poner aquí. Voy a romper también las máquinas de ciencia antiguas, porque como os dije antes... No tiene sentido tenerlas por aquí. Y no sé si traer a Roberto a la nueva base. Hacerle la, la casa por aquí cerca del oasis. A lo mejor no es una tontería. Eh, ¿Tengo juncos para hacerle otra jaula a Roberto? Me parece que no, ¿verdad? Juncos no tenemos para hacerle otra granja, otra casita a Roberto. Vale, pues lo que puedo hacer es acercarme al pantano y pillar unos juncos. Pero tengo que ir al pantano grande. Y el pantano grande está a tomar por el saco. Pues voy a dejar cosas en el suelo. Y de paso que voy al pantano, chicos, os voy a enseñar a ver si encontramos el lugar este para cambiar las skins de los objetos que están puestas vale hay un objeto que no mucha gente conoce que se hace aquí en el manipulador de sombras vale en magia y es el plumero el clean sweeper con tres troncos vivientes y seis pétalos oscuros podemos cambiar las skins de los objetos que ya hemos hecho vale así que a ver si conseguimos encontrar esos pétalos oscuros que se suelen encontrar en los bosques chicos a ver si puedo hacerlo lo que pasa es que claro tengo que irme a un bosque y el bosque, no sé cuál va a ser un buen bosque. Supongo que este no está del todo mal. Vale, voy a coger el agujero de gusano que está de color rojo, que creo que es el más interesante. Y a ver si pillo los juncos. Y todo el temario de los pétalos oscuros. Porque me molaría cambiar la skin, por ejemplo, del motor de alquimia. Que con el crossover de Terraria metieron una skin súper bonita. Por cierto, Wendy está fina, señores. Vámonos al agujerito de Gusano, perdiendo cordón en el proceso. Pero teletransportándonos a donde nos interesa. Que es el pantanico. Solamente voy a coger cuatro juncos. Porque, bueno, necesito tener esos juncos para hacerme el papiro de la jaula de Roberto. Ahí está, tengo tres y ahora vamos a por el cuarto. Pero lo que a mí me interesa también son los pétalos oscuros, que como os digo, están cerca de los pequeños bosques y creo que este bosque de la derecha debería de tener pétalos oscuros. Igualmente también voy a intentar conseguir un poco de comida porque nunca vas a, sa vas a saber cuándo necesitas. Por cierto, gente, si no lo habéis visto ya, ir a ver el vídeo de Wendy en un minuto, que ya lo hemos subido en el canal. Para aquellas personas fans de la serie de The One Star Together en un minuto. Bueno, yo ya estoy llegando por aquí al bosquecillo y tendríamos que encontrar muchas cosas chulas, gente. Aquí está el pequeño campamento de Morsa. Pero lo que me interesa es el árbol maligno que suele tener cerca de sí mismo los pétalos oscuros. Necesitamos 6 pétalos oscuros, ¿vale? Si veis el árbol este de malva malvado, dejadme en los comentarios porque a veces se me puede llegar a saltar de, de que no lo vea, pero bueno, no tiene mucha pinta. Vamos a comer por aquí un poquitito y aprovecharé para recoger estos hongos de color verde que vienen súper bien para la cordura. No hay ni rastro del árbol este maligno macho. No, no sé dónde lo han metido. De hecho, este bosque me suena de los principios de la serie. Menudos recuerdos. Por cierto, demasiada araña, demasiada araña. Te estás viniendo arriba, a juego. Así que me parece que voy a sacar a Abigail bastante rápido. Ole, ole, los hongos y la comidita. Qué bien me va a venir para esa estación de invierno que está a punto de llegar. Y de momento, no voy a hablar muy alto, pero Wendy nunca se ha muerto en esta serie. Por lo tanto, estamos teniendo una suerte impresionante. Se hace de noche, no veo un pijo, ni un pimiento. Y a ver, porque quiero ver si encuentro este árbol. ¡Ojo, ojo, gente! Hemos encontrado el árbol maligno, vamos. Ok, pues si hemos encontrado el árbol maligno, alrededor tiene que haber flores oscuras y arañas. También parece ser que hay. Buah, me están tocando las narices las arañas ya, ¿eh? Abigail, es tu momento de brillar. Spawnea por aquí y rómpele todo lo que se menea a las arañas, por favor. Estás por de noche, tienes muchísimo daño. Así que, momento farmeo de Abigail, ¿vale? Bien, bien, bien. Ataca, 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 ataca y te las cargas. Perfecto. Muy bien, te has metido en medio del nido. Vas a spawnear a la las arañas guerreras pero confío en ti abigail amiga mía pues al final nos vamos a llevar seda y todo eh para casa me mola me mola uy los nidos también madre mía abigail estás hoy que no puedes dale dale abigail dale duro muy bien suficiente destrucción por hoy me voy a llevar los huevos por aquí y también la seda y necesitamos coger esos pétalos oscuros que ya los hemos encontrado aunque bueno si puedo coger también estos hongos de color rojo vendrían muy bien pero no tengo espacio en el inventario mm, no sé qué hacer supongo que las glándulas de araña no las necesito bueno me voy a comer las que no son tan importantes y comenzamos a recoger los pétalos oscuros que pierdes cordura cuando los recoges pierdes 5 o sea es lo contrario a las flores normales pero no hay problema porque tenemos la cordura a tope como la copie ahí está y tenemos ya todos los pétalos oscuros nos volvemos a la base que por cierto la base está bastante lejos en los anteriores episodios me dejáis en los comentarios que lo que decía Wendy del nudo de Gord es una referencia a Alejandro Magno y a su espada, lo cual me parece muy culto y impresionante que lo hayas descifrado. Por cierto, ahora me vienen los perros a tocar un poquitito el dedo gordo del pie y me molesta mucho. Espérate que la liamos, que son perros de fuego. Abigail, vente conmigo a un descampado. Abigail, corre. Abigail, ven aquí, que son de fuego. Abigail, bueno, de momento son tres normales, vale, cuatro normales, uno de fuego. Abigail, por favor, puedes atacar a estos, vale, ahí está. Creo que aguantamos. Menudo golpe, me he comido. No hay problema. Mientras no se me queme la mochila, va todo Gucci Gang. Vale, cuidado. No, no vengáis, cerdos. Vale, la mochila se me está quemando, obviamente. ¡Mierda! Se me ha quemado la mochila. Muy bien, ¿eh? No mates a ese. Vale, muy bien. Muy bien. Estupendo, él, ¿eh? Muy bien, muy bien. Quemando la mochila. No, 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 no. Los paquetes de la bejarrina. Reina. Uf, bueno. Hemos perdido la mochila, pero al menos no hemos perdido lo que había dentro. Y Abyael se está peleando contra las abejas. Pero ¿qué te pasa, amiga? Bueno, 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 bueno. Yo no quiero saber nada con Abyael. No es mi hermana, no la conozco. A ver, coge todo. Ahí está. Coge todo, Javi. Abyael, para de pelearte, por favor. ¿Qué te pasa? No te has tomado la medicina hoy, madre mía. Ya, suficiente. Bueno, 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 bueno. Las abejas también. Ok, esta señora ya se ha relajado un poquitito y nos vamos a base. A ver si puedo dejar todas las tonterías allí porque no tengo espacio para nada. También en un futuro habría que hacer algo como una trampa de perros. Porque es que si no Abigail empieza a atacar a quien le da la gana y te quema toda la base entera. Por cierto, si no tenéis espacio en el inventario y queréis meter algo dentro del agujero de gusano, lo podéis hacer como estáis viendo de manera automática. Y si va, se va a teletransportar la piña y este eh, esta pequeña gema roja... Hacia el otro lugar del agujero de gusano. Fijaros por aquí. Como me hago el TP y están los objetos. Por lo tanto, podéis utilizar por aquí los agujeros de gusano. Como teletransportadores de objetos. Ok, hogar, dulce hogar y es mucho más bonita ahora la base. Pero bueno, lo que quiero hacerme yo por aquí es el plumero oscuro para cambiarle las skins a los objetos ya colocados. Así que por aquí está el clean sweeper que podemos cambiarle por aquí la skin al motor de alquimia a la nueva que han metido de Terraria que me parece impresionante. También le podemos cambiar la skin a este sombrero de copa y ponerme el del muñeco de Willow que queda súper bonito para Wendy. O también la skin de la boina. Que está súper chula esta boina de inviernito de color azul. Y bueno, voy a dejar ya de cambiar skins, que si no, no hago nada en el episodio y es un poco pesado. Vale, Roberto, amigo, escúchame, voy a intentar hacer una mudanza de tu casa a la nueva casa tuya, ¿vale? Así que no te pongas nervioso, va a salir todo bien. Cogemos a Roberto en manos, perfecto. De hecho, tiene bastante hambre, Vamos a darle de comer por aquí un poquitito a Roberto. Y yo ahora, Roberto, tranquilo, ¿eh? voy a romper tu casa antigua, pero no pasa nada porque es que ya tiene cacas de pájaro dentro, así que hay que limpiarla de vez en cuando. Ok, nos hacemos por aquí en refinado el papiro y necesitamos un poco de oro para poder hacernos la nueva jaula de pájaros. Que por cierto, no sé qué skin le voy a poner. Yo creo que con el color del suelo que tengo ahora mismo, la más bonita sería la roja o la de color azul. Creo que voy a poner la de color azul. Sí, queda súper buenarda, chicos. Colocamos por aquí la casita de Roberto, que se va a poner más contento que nadie. Ahí está, Roberto, nueva casa. Muy bien, murciélagos aquí visitantes. ¿Qué, ven, ¿Qué venís a ver el club de Javi? Pues yo os voy a llevar al infierno directamente. Madre mía, qué pesados. Moriros ya, ahí está. Gracias. Y encima se cagan en mi base, tío. Vale, gente, lo siguiente que nos toca construir en la base son las hogueras de frío, que se hacen con muchísima roca y bastante oro. Así que venga. Vamos a refinar por aquí la roca, la tenemos que pulir, también hay que hacer un par de diodos eléctricos y si no me equivoco ya tenemos desbloqueada por aquí la chisma de frío, ¿vale? La hoguera de frío que viene súper bien para esos veranos pesados. Creo que la voy a poner en este lugar que estáis viendo, ahí está y luego vamos a poner aquí arriba otra de frío, ahí está y bueno, ahora nos quedan las cosas de calor que van a ser dos hornos de la Dragonfly que tendremos que colocar en este lugar. Y también en este lugar de la derecha. Así que a ver cómo lo hacemos. Aquí estáis viendo que tenemos una escama de Dragonfly que no es suficiente para hacer los dos hornos. Pero podemos hacer un truco porque en los anteriores episodios, gente, os dije que había un objeto para duplicar cosas. Ese objeto es el cetro de color verde. ¿Cómo se hace para duplicar objetos? Pues podemos duplicar, por ejemplo, las escamas de la Dragonfly haciendo un simple truco. Necesitamos una escama de Dragonfly, un poco de piedra... Y el báculo de color verde. Nos venimos al motor de alquimia. Y en estructuras, nos tenemos que hacer un suelo de la Dragonfly. Parecería que estoy loco, porque un suelo de la Dragonfly es un desperdicio. Pero no es una locura, porque con el suelo de la Dragonfly se pueden duplicar las escamas. Fijaros por aquí. Nos crafteamos el suelo, ¿vale? Ahí está. Y de una escama hemos sacado uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y 6. Y ahora gente, con el báculo de color verde podemos volver a transformar estos suelos en cada uno de los objetos de la Dragonfly. Fijaros por aquí. Le doy un clic y sacamos una escama. Le doy otro clic, sacamos otra escama. Le doy otro clic, sacamos otra escama. Y yo creo que con ya tres escamas vamos bastante bien. Y nos van a sobrar tres suelos de la Dragonfly. La verdad que bueno, este truco está súper chulo para duplicar los objetos de este jefe y así no tener que volver a matarlo. Y ahora bueno, podemos craftearnos el horno de la Dragonfly que da color, calor y luz infinita, pero necesitamos gemas de color rojo y carbón. Carbón tengo muy poco, así que es el momento de Willow Main. Vale, estoy quemando por aquí el bosque, pero con mucho cuidado de que no se queme la casa del cerdo. Sí, todo el mundo estaba esperando que dijese cerdo en el episodio. De tanto decir cerdo, al final me va a salir una nariz de guarro, chicos. Lo que me preocupa ahora mismo, gente, es que no tenga suficientes gemas de color rojo para hacerme los hornos de la Dragonfly. Vamos a ver por aquí y tengo dos. No es suficiente dos, ¿eh? No es suficiente dos gemas y estoy viendo que no tengo más. Así que nos tocaría ir a profanar tumbas. Vamos a colocar un horno por aquí al menos. Aquí creo que queda bien. Ahí está. Qué bonito es el horno de la Dragonfly, gente. Antes de nada, voy a mirar los árboles. Que bueno, están bastante creciditos ya. Habría que ir pensando luego en utilizar al birger. Y de hecho, debería de ir cogiendo ya el birger y llevarlo a base. Lo que pasa es que no me acuerdo de dónde estaba. Creo que en este bioma, ¿verdad? Vale, voy a intentar acercar al birger, pero con mucho cuidado porque este cerdo siempre intenta matarme. Se me ha olvidado. ¿Le he dado de comer a Roberto en este episodio? Espero que sí. Bueno, yo tengo aquí las palas para desenterrar las tumbas, pero me parece que lo vamos a hacer más adelante porque el birger es más urgente. Necesitamos acercarlo a la base y una vez esté cerca le damos caña al farmeo. Vamos, Abigail. Ostras, que también tengo que matar a las cabras, tío. Se me ha olvidado completamente. ¿Las voy a matar antes de que venga el birger? No, porque si viene el birger y les da un golpe y solo... Queda una, se nos puede morir la cabra y nos quedamos sin cabras en el mundo. Y no es algo que me apetezca. Creo que están aquí a la izquierda, a ver. Creo que sí, que deberían de estar por aquí haciendo pelotudeces las pequeñas cabras. Una, dos, tres, vale, están todas spawneadas, perfecto. Luego, cuando hayamos traído al Birger y hayamos hecho toda la limpieza, intentaré matar unas cabras. Me los podéis dejar en los comentarios para que no se me olvide. Y de hecho, antes de nada, voy a bajar a las cuevas a por fuel para las topogafas y para todo. Bueno, para las topogafas no, pero sí para el sombrero minero. Porque si no, no voy a poder ver al birger si se hace de noche y me va a matar. Me voy para afuera otra vez y a ver ese pequeño osotejón. El birger parece mentira, pero de los jefes estacionales de la hormiga león, el dirklops, el ganso y todo eso, es el que más daño hace y casi uno de los que más vida tiene. Por lo tanto, no os confiáis. Y tened mucho cuidado con este boss. Vamos a robarle un poco de hierba a los cerdos. Y creo que nos estamos acercando al birger. Ahí está. Como siempre, comiendo como un gordo y rompiendo todo el bosque. Golpecito y que nos siga. Ahí está. Cuidado porque no quiero que haga mucha destrucción en el camino. Así que con mucha, mucha cautela nos lo vamos llevando. Abigail le golpea, como siempre. Fuera Abigail de ahí. Y a ver, a ver, amigo. Vale. Uf. Que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Con el golpe que le metéis para que os siga, tenéis que tener muchísimo cuidado. De vez en cuando tenéis que baitear el ataque para que así os pueda seguir siguiendo. Ahí está, hace estampida. La estampida hay que tener cuidado con ella. Baiteamos el ataque. Miramos el mapa a ver por dónde se va. Y creo que lo voy a dejar aquí cerca del agujero de gusano de color rojo. Pero hay que tener cuidado porque este tío va a pasar por la aldea de los cerdos y puede matar a los cerdos, no me importa. Pero que mate luego a las casas me parece horrible. Vale, cuidado. Que no se quede ahí a comer las vallas, que revienta todo el cultivo de los cerdos. ¿Vale? Cuidado. Pasa por aquí corriendo. Que no te dé el cerdo. Eh, vale, ha roto un, una hierba. No me importa. Perfecto. Ahí está. Rompe todo lo que quieras. Que ya, como estáis viendo, nos está farmeando madera. Pero ha sacado un árbol guardián. Y eso es muy peligroso, ¿vale? Los árboles guardianes matan al birger y yo lo que quiero es farmear con él. Por lo tanto, es muy malo que haya salido un árbol guardián, ¿vale? Es malísimo. Ven aquí, que no te ataque. Ahí está, muy bien. El árbol guardián se ha ido con el cerdo, me parece. Y lo que hay que hacer es llevar al Birger para que os farme los árboles de abedul, ¿vale? El Birger es malo para farmear los árboles grandes, estos, los pinos, porque no os va a dar nada, nada de madera. A veces os van a salir árboles guardianes y es bastante molesto. Por lo tanto, recomiendo hacer la estrategia de los árboles de abedul, ¿vale? Estamos llegando. Y a ver, dejarlo por este lugar es un buen sitio. No sé, estamos demasiado cerca de base, tío. Creo que lo voy a dejar por aquí, gente, que más o menos está ni muy cerca ni muy lejos. Y a ver si le da la gana de dejar de seguirme. Cómete por aquí un bulbo de luz, ahí está. También podéis hacer ese truco para que el Birger os deje en paz, que es dejar un poco de comida. Y a ver, se tendría que ir a su bola. Vale, el virgen se ha pirado. Lo tenemos bastante cerca de base. Y ya en cualquier momento de los siguientes episodios. Cuando esté todo crecidito, le podemos dar caña a romper el cultivito. Que de hecho lo vamos a dejar ya para el siguiente episodio, porque esto está a punto de crecer y ya le damos caña al fermento del birger. Por lo tanto, si queréis ver el siguiente capítulo de la serie donde está Together, la guía con Wendy, dejar 1500 likes y 10.000 visitas. Yo por aquí me despido y hasta la próxima, gente. Chao, chao.